Bienvenidos, mi gente, una vez más a este, mi espacio, el Yeri TV. Yo soy el Yeri y aquí transmitiendo desde el único espacio libre de Cuba, en el ciberespacio, la llamada, según los opresores, la fauna. Bueno, la fauna es el primer territorio libre de Cuba. Nos sentaremos hoy a conversar entre ustedes y yo. Me voy a fumar un tabaco o lo que queda de él y me tomaré un saoco al estilo capitalista con whisky y agua de coco. Y como decía Reinier en la famosa En Silencio ha tenido que ser, vamos a brindar con la bebida del enemigo. Bueno, Reinier, ahí está. Desafortunadamente hoy no tendremos la compañía de los youtubers cubanos que ustedes tanto aman y admiran. No estarán con nosotros hoy. El Papa cubano no estará con nosotros hoy. El señor magnífico. Y no tendremos las intervenciones del señor Agmar Grau de su programa Today. Ni tampoco contaremos con el señor Chocolate MC con sus filosóficas intervenciones. Hoy será un programa más calmado, un programa más filosófico, más mental entre ustedes y yo, donde nos sentaremos y conversaremos sobre ciertas teorías. Bienvenidos. Señores, hace un tiempo atrás estuve viendo unos videos en YouTube y encontré un video del señor Fidel Castro que decía que le preguntaba a una periodista qué consideraba él el socialismo de ese momento. Y él dijo esto que vamos a escuchar. El socialismo para usted ahora, siglo XXI. Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. De verdad que ese señor dijo eso. Eso es lo que ha hecho toda la vida, decir mentira, un mentiroso patológico, vive de engañar al pueblo y a la opinión pública. ¿Cómo puede él decir que el socialismo de ese momento donde lo estaba viviendo ya era el comunismo? Eso es un disparate filosófico y teórico. Porque según la teoría de Karl Marx y Friedrich Engels, el socialismo es el paso, el camino hacia el comunismo. Y usted tiene que pasar por el socialismo antes de llegar al comunismo. Y si usted llega al comunismo, ya no existe socialismo. Y yo puedo hablar de esto porque aunque no soy ni filósofo ni político, tuve que aprenderlo porque me lo enseñaron, me lo metieron en la cabeza cuando yo estaba en el preuniversitario, como todos los de mi época. Y había que pasar toda aquella cosa que le llamaba la filosofía, los estudios filosóficos, puesto desde el punto de vista socialista y comunista. Nos hicieron estudiar materialismo dialéctico, comunismo científico, marxismo-leninismo, y nos los metieron y nos los clavaron en el cerebro, porque si no pasábamos esos exámenes no podíamos convertirnos en los universitarios en los que nos convertimos posteriormente. Y sentado el otro día, dando de cuerpo, me di cuenta que empecé a pensar de las cosas de mi vida y me di cuenta que lo que me enseñaron no es lo que es en realidad. O es lo que es, pero no es lo que ellos dicen. Y hoy les traigo una pregunta. Mi gente, para los cubanos que me escuchan, fuera y dentro de Cuba, y los latinoamericanos a los cuales le están vendiendo esta política, y a los que no se la están vendiendo para que nunca se la vendan. ¿Qué sistema ustedes creen? ¿Qué sistema sociopolítico y económico ustedes creen que ha imperado en Cuba en los últimos más de 6 décadas? ¿Qué sistema? Yo sé lo que ustedes me van a decir porque es lo que está en el internet y en todos los lugares que usted puede investigar. Ellos dicen que en Cuba hay socialismo. Y el loco este dijo, bueno, en su momento, como ya ustedes vieron,
que ya era comunismo. Bueno, yo le digo a ustedes, no son ninguna de las dos, créanme o no. Y lo vamos a debatir hoy, lo vamos a discutir, lo vamos a conversar. De hecho, voy a empezar por una cosa. En Cuba no existe ni democracia. Esa democracia socialista que ellos dicen que tienen, no. Y se lo voy a mostrar ahora. ¿Saben ustedes lo que es democracia? Se lo digo en un momento. Permítanme ponerme los ojos. Porque hasta ahora estaba ciego. ¿Qué es democracia, mi gente? ¿Qué es la igualdad de derechos políticos? Por supuesto, democracia significa el poder del pueblo. Y, añadimos, para el pueblo. Ante que todo, es una igualdad de derechos políticos. ¿Existen derechos políticos en Cuba? Si yo mañana quiero hacer un partido y tengo 1,000 gente que quieran ir conmigo, o 500 personas que quieran ir conmigo y unirse a mi partido, ¿lo aceptarán? No. Simple y llanamente Fidel, el señor Cara de Coco, ha llamado a todos los aspirantes a sistemas políticos en Cuba, los ha llamado simplemente grupúsculos disidentes, porque en Cuba solo existe un partido reconocido, legal. A partir de ahí, cualquier otro partido ha sido y siempre será, según las leyes de ellos, ilegal. Así que igualdad de derechos políticos no existe en Cuba. Primer punto por lo cual no hay democracia. Para ser un país democrático, mi gente, debe existir igualdad social. Existe en Cuba. Dígame los cubanos que viven en Cuba y los cubanos que se fueron, que alguna vez vivieron, por supuesto, en Cuba y que conocen a Cuba y que no se dejarán mentir y van a decir, si dicen la verdad. Si piensan, piénsela, ni la digan si ustedes quieren, porque sé que muchos tienen miedo incluso después de salir de Cuba. ¿Existe igualdad social? ¿De verdad? Cuando vemos personas que no tienen nada y otras que lo tienen todo, personas que viven su vida entera sin nada, sin esperanza, y otros que tienen, bueno, otros que tienen todo, la nueva burguesía cubana, que son los hijos de los jefes, los hijos de Fidel, de Raúl, de Díaz Canel. El llamado In-Out. Díaz Canel, In-Out, ese mismo. No, señores, no existe igualdad social en Cuba. Hay mucha hambre, mucha necesidad, mucho sufrimiento para que exista igualdad social. Si los que están en la cúpula o la crápula vivieran como los que están abajo, como el pueblo a pie, como los matados, como le dicen ellos, eso se hubiese caído hace muchos años. Para ser un país democrático debe existir lo que se le llama la alternabilidad en el mando. Alternabilidad, repito, en el mando. Ya saben ustedes lo que significa eso. Este partido está hoy en el poder y en 5 años está el otro. Y el otro, y después el otro. No es el poder tuyo por 60 años. Y como dicen ahora y cantan canciones, por 60,000 años más. No, señor. Eso no es democracia. Eso tiene otro nombre. Y vienen con el cuento de continuidad. En la democracia no hay continuidad. La única continuidad es el bienestar del pueblo. Porque en la democracia se fomenta el pluripartidismo, lo cual es vetado, no existe, es contra la ley en Cuba. Un solo partido, ya se acabó el Partido Comunista de Cuba y todos los demás son contra mí, disidente. En la democracia, el pueblo elige y controla a sus gobernantes. Ellos eligen quien quiere y después le exigen que hagan el trabajo por el cual el pueblo los puso ahí. Eso existe en Cuba. Bueno, los cubanos saben que no existe. Y los extranjeros que me puedan estar escuchando, que crean que eso existe, no hablen con el pueblo porque el pueblo tiene miedo. Yo los invito. Si de verdad ustedes creen que Cuba es un país democrático, vivan en Cuba por un año con una familia cubana. Familia pobre,
no en la Paladar ni en la Casita Buena. Váyase para el monte a vivir con los cubanos, con los pobres campesinos de Oriente, y veremos si ustedes de verdad creen que son un país democrático. Y por último, países democráticos tienen un concepto en el cual existe una limitación de la voluntad de la mayoría frente a los derechos fundamentales de los seres humanos. Que de hecho, les diré a mis cubanos que son derechos inviolables. Ante las leyes del mundo internacional no se pueden violar esos derechos. Pero escuchen esto. Es la limitación de la voluntad de la mayoría. A pesar de que la democracia aboga por el derecho de la mayoría a hablar y a expresarse y a decir lo que creen. Incluso si aunque la mayoría lo pida y lo diga, los derechos de un ser humano valen más que la mayoría. Así que esos juicios, y mis jóvenes, la gente joven de Cuba no saben de esto quizás, pero lo que tienen un poco, yo no lo viví, pero me lo contaron y lo he leído y lo he estudiado. Después de del 59, después que Fidel triunfó, hicieron juicios llamados populares, donde en una esquina cualquiera de La Habana se sentaban tres barbudos detrás de una mesa con dos sillas de palo y dos taburetes y ponían ahí a los soldados de Batista. Y la muchedumbre, nosotros los cubanos, apuntamos con el dedo y dijimos: asesino, paredón, 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 asesino. No se preguntó más. No hubo abogados defensores. Ya, tú dijiste, 10 dijeron, 3 dijeron, 4 se pusieron de acuerdo y dijeron que tú eres un asesino. Y los fusilaron, le quitaron la vida basado en lo que dijera la muchedumbre, enardecida y cegada con lo que estaba pasando. Eso no sucede en la democracia. Existe el derecho a un juicio justo y existe lo que se llama el due process. El proceso debido. Usted debe tener un abogado, usted debe tener un defensor, alguien que hable por usted y lo defienda. Usted tiene el derecho a defenderse. Y usted, aunque no lo crean en Cuba porque nos han enseñado diferente, el acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tenemos muchos ejemplos desde Ochoa, donde todo el mundo dijo: arránquensela, porque Fidel dijo. Tenemos a Tortoló, donde todo el mundo dijo, corrió rápido y veloz, porque lo dijo el televisor, porque lo dijo la prensa, porque lo dijo el Granma. Nos sentamos a pensar por qué Tortoló de verdad corrió. Son muchas cosas, pero al punto, caballero, ahí están los factores. En Cuba no existe una democracia. Bueno, mi gente, ya se acabó. No hay democracia. Fuera.